El gobierno federal continúa con su posición de usar al ejército mexicano como la gran constructora de obras de infraestructura federales, incluso utilizando los mismos elementos para distintas obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el sábado salió el primer convoy de ingenieros militares desde Santa Lucía, en el Estado de México, con rumbo al estado de Quintana Roo. Luego de cumplir con la misión de construir el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocidas por sus siglas como AIFA, militares se trasladaron desde Santa Lucía, Estado de México, a Tulum, Quintana Roo, para apoyar con la construcción del tramo 6 y tramo 7 del Tren Maya. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, informó que son 75 personas especializadas en distintos ramos de la ingeniería militar. Se trasladaron en el convoy, en el que además iban 36 vehículos con 12 utilidades de maquinaria, 9 oficinas móviles y 6 camiones de volteo. El traslado se llevó a cabo en 2 días. El primero llegó a Cárdenas, Tabasco, en donde hubo 12 horas para descansar, y el siguiente día fue hasta Tulum. El gran ejército mexicano acelerará las obras en el Tren Maya. Después de que se anunciara que militares construirán el AIFA, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la SEDENA también se haría cargo del tramo 6 y 7 del Tren Maya. Ingenieros militares se distinguen por su responsabilidad, entrega, conocimiento, valor y capacidad para concluir en tiempo y forma esta magna obra que el presidente de México le ha encomendado. Tras las complicaciones para licitar el tramo 5 del proyecto ferroviario, que se tuvo que dividir en la sección norte y sur, también se decidió que lo edificaran. Para su participación se usó el recurso de Asunto de Seguridad Nacional, ya que este tipo de obras darán gran beneficio al sureste del país, con un gran detonante de la economía de las familias mexicanas. El agrupamiento de ingenieros del ejército mexicano se integran a la construcción del gran proyecto Tren Maya, otro de los proyectos más esperados por los mexicanos. A primera hora del 26 de marzo del 2022, los ingenieros militares salieron con rumbo a Tulum, Quintana Roo, con el objetivo de integrarse al proyecto de la construcción de las obras y acelerar el proceso de construcción. Este grupo de ingenieros militares estarán realizando los trabajos preliminares para la edificación de esta magna obra. Asimismo, continuamente se redistribuirán a lo largo de la ruta Tren Maya para cumplir con la misión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también anunció que los mismos ingenieros militares construirán el aeropuerto de Tulum. Y para esto se van a incorporar más militares para que esta magna obra esté terminado en tiempo y forma antes que termine el sexenio. Aquí está Tulum. Y el aeropuerto va a estar por aquí. Por aquí. Más cerca, por aquí. Los terrenos son, no veo, Carrillo Puerto, sí, de Carrillo Puerto. Ahí está, sí. Entonces, 1,200 hectáreas se adquirieron aquí. Entonces, va a construir
el aeropuerto van a construir los ingenieros militares, pero tienen también este tramo de Escárcega hasta Tulum. Son dos, el tramo 6 y el tramo 7 del tren más el aeropuerto. Ya salieron, hoy salen 80 ingenieros militares más. Se van a poner 10 campamentos desde Escárcega a Tulum, porque, como hablábamos ayer o antier, ya estos tramos ya están contratados. Este es el tramo 1 de Palenque a Escárcega, este es el tramo 2 que va hasta Calquiní, este es el tramo 3 de Calquiní a Izamal, este es el 4 de Izamal a Cancún, este es el 5 de Cancún a Tulum, y el 6 y el 7. Entonces ya hay contratos, ya están trabajando en el terraplén. Yo creo que debemos de llevar ya como 700 kilómetros de terraplén para poner durmientes y los rieles, pero en total son 1500 kilómetros. Entonces los ingenieros militares, el desafío, el reto es alcanzar a las empresas y terminar al mismo tiempo que las empresas, que ya llevan como 2 años trabajando. Entonces eso es. El aeropuerto de Tulum va a estar, es un aeropuerto que va a ayudar mucho, porque ya el aeropuerto de Cancún está saturado, tiene hasta 500, 600 vuelos, operaciones diarias. Entonces se necesita, se requiere el aeropuerto de Tulum. Okay. Para seguir recibiendo turistas, porque va a seguir creciendo. Sí, va a ser un detonante. La región. Gracias, señor presidente. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están comprometidos con el pueblo de México y dedicados a fortalecer la infraestructura nacional mediante la construcción de obras de gran trascendencia que responden a una necesidad del país y que contribuirán en gran valía a su desarrollo.